entrevista hablamos de un tema que no todo el mundo ni conoce ni comparte, y es la vida en clausura. Eso, entregar la vida a Dios y estar viviendo dentro de un convento. Por ello está con nosotros la hermana Inmaculada del convento de San José de Sevilla, perteneciente a la Orden Carmelita Descalza. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Susana. Gracias. La verdad, hermana, es que son muchísimas las preguntas que le haría para comenzar, pero creo que lo primero sería, ¿cómo llegaste aquí, hasta este convento, y decide optar por la vida de Carmelita Descalza? ¿Fue su familia, fue alguna persona en concreto? Porque yo imagino que ya tenía sus planes hechos, su vida hecha. Bueno, verá, planes no tenía, porque mi inquietud vocacional empezó con 17 años y todavía no me había hecho, no tenía vida hecha. Pero planes sí, planes. Yo pensaba siempre que formaría una familia, me gustan mucho los niños. Empecé a estudiar magisterio, hacía educación especial, pero se rodearon una serie de circunstancias que me hicieron hacerme muchas preguntas fundamentales. ¿Qué sentido tenía mi vida? ¿Por qué vivía? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué era la libertad? ¿Dónde estaba la felicidad? Me preguntaba tantas cosas, que cosas de raíz. Y entonces fue cuando, por una serie de circunstancias, pues me encontré con Jesús, y en Él encontré todas las respuestas que buscaba. Y ese encuentro fue el que lo cambió todo. Elige esa opción de vida, pero ¿no siente en algún momento miedo a equivocarse, hermana? Sí, sí, ese miedo es natural, ese miedo es natural. Pero también tú piensas que en el momento que das el paso de quererte entregar al Señor, tú pones también en manos de las hermanas, cuando vienes, ya toda la historia de tu vocación. Y son personas que han vivido lo mismo que tú, que tienen mucha experiencia y que son ya las que te van a ir orientando y diciendo si de verdad el Señor te pide esto o es otra cosa. Hay muchísimas personas que relacionan la clausura con estar aisladas del mundo y dedicadas solamente a la oración y la contemplación, pero quienes tienen la oportunidad de irlas conociendo conforme va pasando el tiempo, descubren otra realidad totalmente distinta, porque ustedes comparten con muchísimas personas alegrías, sufrimientos, confidencias, mucha vida. Es que si no, nuestra vida no tendría sentido, porque nosotros, la misión que Dios nos confía precisamente es esa. Estamos aquí dentro y, como decía Santa Teresa, luchamos por los que están luchando fuera, y hay tantas personas comprometidas que luchan por el bien, y nosotros pues tenemos la parte de la vida de oración y de entrega, que es la que ofrecemos a Dios por ese motivo. Y después también, parte de nuestra misión es todas las personas que viven situaciones extremas, muchas veces no pueden ni siquiera rezar. Hermana Inmaculada, ¿qué ha descubierto desde que dice ese sí a la vida en clausura, pues en una comunidad con hermanas de distintas procedencias, distintas edades, y en medio de todo eso, Dios? Es una alegría muy grande tener la comunidad, porque es un apoyo grandísimo cuando vienen las dificultades, y el caminar juntas ayuda mucho, el vivir la vocación, la misma misión juntas, ayuda mucho. Y se hace de verdad palpable la promesa de Jesús: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, el Papa dijo algo así como que el designio que Dios tiene para cada uno de nosotros hace, ¿no?, bailar y también cantar al corazón. ¿Algo así sintió usted, hermana Inmaculada? ¿Sintió cantar y bailar a su corazón? Así, al pie de la letra. De pronto todo se hace nuevo. Todo se hace nuevo, se descubre un amor tan grande que te mueve a esa respuesta de entrega total, pero todo cambia, la vida cambia, se deja de vivir sin sentido. Es una alegría profunda que te gustaría que los demás descubriesen y viviesen como tú, pero ya te digo, es en todo, es que es una cosa muy interior que te hace la misma vida que llevabas, no cambias de vida, pero ya es distinta, todo es distinto. ¿Y cree que el ruido que tenemos a nuestro alrededor, en medio de todo este mundo, permite escuchar a nuestro propio corazón? ¿Qué podríamos decirle a alguien que hoy pues sienta esa llamada o esa inquietud
hacia una vocación religiosa, de clausura? Nosotros hemos hablado muchas veces entre nosotras, la falta de vocaciones, creemos que una de las causas principales es esa, que no se hace un espacio de silencio para poder escuchar al Señor, porque Él sigue llamando igual, con la misma fuerza, pero si no hacemos un poquito de escucha, no nos enteramos ni siquiera que nos llama. Entonces, si hay jóvenes que han hecho ese espacio y sienten esa inquietud, yo lo que les diría es que no tengan miedo en decir que sí, porque no es nada lo que se deja en comparación con la alegría de vivir para Dios. Hermana Inmaculada, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este convento de San José en Sevilla, pero sobre todo las puertas de su corazón. Un saludo muy entrañable a toda la comunidad. A ti, gracias, Dios te lo pague. Al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está.